Estimados televidentes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, reintegrándonos después de unas vacaciones de verano. Iniciamos nuestro programa desde el Estudio 3 de Canal del Sur con nuestro amigo Carlos Cabello y una interesante invitada que tenemos hoy. Voy a dar una mini explicación de que nuestro otro integrante es Jorge Carrasco. El próximo programa ya va a estar integrando el panel. Hoy vamos a conversar con Rocío Becerra Huentelicán, presidente de la Agrupación Juvenil Social Verde de ANCUD. El diálogo lo va a iniciar nuestro amigo Carlos Cabello. Sí. Carlos. Bueno, en realidad antes de comenzar la entrevista yo también quería decir algunas palabras por nuestro espacio de un mes y tanto que no estuvimos en el aire y quizás reuniendo un poco de energía para seguir este programa en este año, que hay bastantes posibilidades de entrevistar gente relacionada con nuestra realidad de la comuna, así de la provincia, tal como ha sido el año anterior. Bueno, y para empezar nuestra entrevista con Rocío, explícanos qué es la sociedad que tú diriges, qué es lo que hace. ¿De cuándo está, por ejemplo? ¿Cuándo se crearon? Mi nombre es Rocío Becerra, soy perteneciente a la agrupación Sociedad Verde de ANCUD, es Sociedad Verde. Sociedad Verde de ANCUD. Nosotros somos una agrupación juvenil sin fin de lucro. Llevamos 10 años trabajando en la comuna de ANCUD. Nuestro principal trabajo es poder disminuir la tasa de natalidad de perros abandonados, porque hay muchos animales en las calles de ANCUD, tanto en el sector central como en las poblaciones. Entonces, nuestro principal objetivo es disminuir esa población al punto de que ya no hayan perros en las calles. Nuestro trabajo consiste en rescatar también, estamos haciendo todos los rescates que la población nos llama, de atropello, también de tratamiento de sarna, de focos sárnicos que hay en distintas poblaciones. Básicamente nos hacemos responsables de lo que es ese trabajo, porque es un trabajo que hoy en día ninguna institución está abordando. Y nosotros como grupo juvenil estamos haciéndolo de forma voluntaria. ¿Pero hay algún gasto que sea financiado por otra institución, como la municipalidad, por ejemplo? ¿Algún aporte? La municipalidad genera campañas de esterilización masiva todos los años. Ese es un gran aporte para la comunidad. Ahora bien, la gente tiende a no llevar a sus mascotas cuando hay campañas de esterilización gratuitas. Nosotros hace 2 años atrás solicitamos ya un aporte que ojalá nos llegue a Sociedad Verde para que nosotros podamos seguir trabajando, porque como le decía, somos sin fin de lucro y nosotros no recibimos ningún aporte hasta el día de hoy de ningún instituto público. El municipio quedó en darnos un aporte monetario, sí, pero todavía no llega. Así que hasta que no lo veamos en nuestras manos no podemos decir que recibimos un aporte del municipio, porque todavía no se ha recibido. Rocío, tú hablas de una agrupación juvenil. ¿Cuántos la componen, más o menos? Somos alrededor de entre 15 a 20 chicos que bordean los 16 años hasta los 35. Ya. A reventar 35. ¿Tienen algún lugar donde se reúnen? Un lugar físico no tenemos. Ya. No tenemos lugar físico, solamente nos reunimos en nuestras casas. Ya. Ahí hacemos las reuniones y nos organizamos. Pero estamos trabajando bastante, sí, en el refugio. Ahí ya se puede decir que tenemos como un lugar físico, donde están los perritos que vamos sacando de a poco de la plaza, porque es un trabajo demasiado difícil sacarlos de... porque son bastante ariscos. Ya. Tendrían que darle algún remedio para bajar su agresividad. Lo intentamos, pero no funciona. O tampoco resulta. No resulta. No. Ya. Mira, es bastante loable la iniciativa, viniendo de jóvenes, porque muchos hablamos de que los jóvenes no tienen iniciativa o muchas cosas en este país. Pero aquí se está dando una buena instancia. Ustedes han recurrido a las autoridades municipales y a las autoridades políticas también, me refiero a los diputados y senadores de esta provincia. Diputados y senadores no. Ya. No, solamente alcalde, concejales, sí. Ya. Pero senador y diputados no, la verdad es que no. Porque también son una buena instancia para ustedes. Sí. Para que empiecen a comprender cuál es el actuar de estas entidades políticas también. Claro, igual pueden generar algún tipo de aporte. De más, pues. ¿Y cuáles son los gastos que tienen mensuales? O sea, ¿qué monto es lo que...? Los montos bordean el $1,000,000. En alimentación, locomoción, médico veterinario es lo que más
ocupamos. Sí, en lo que más gastamos, porque todos los días el teléfono suena, todos los días hay una emergencia, todos los días la gente necesita ayuda. El 50% por lo menos de los casos que nos llegan son de perros o gatos que tienen dueño. No que tienen casa, sino que no tengo dinero, es que ayúdenme, a fin de mes lo ayudo. Y a fin de mes lo ayudo, al final nunca llega. Así que nos vamos acumulando y acumulando. Sí. ¿Captación de socios tienen? Tenemos tenemos socios que aportan mensualmente. Nos financiamos de tres formas. Los socios, que son mensualmente, de forma semanal, que son a través de la colecta, y proyectos anuales. Esos son nuestros tres medios de financiamiento. Perfecto. Tú nos señalabas hace unos minutos atrás que eres estudiante veterinaria. Entonces, ¿cómo logras compatibilizar esta responsabilidad que tienes? Porque veterinaria estudias en Puerto Montt. ¿Hay alguien que te respalde? Es que confío bastante en mis compañeros, en sus habilidades. Generalmente delego y los chicos lo hacen. O bien cuando yo los delego, ellos ya lo hicieron. Entonces son bastante proactivos. Entonces no he tenido el problema de que la agrupación quede tirada o algo así, porque los chicos, más allá de ver como un liderazgo o algo así, ven en la vida en que están tratando. Pues si no van, se muere simplemente el animal. Entonces ellos ven esa parte. Van, aunque yo esté estudiando, yo estudio los días de semana en Puerto Montt, pero estoy acá el fin de semana. ¿Ah, te vienes? Sí. Y creo que este año voy a estar todos los días viajando. Ya. Sí, porque no tengo tanto, mi malla no es tan amplia este semestre. Así que creo que voy a viajar todos los días para estar acá, porque igual soy mamá. Entonces quiero estar acá la mayor cantidad de tiempo posible. Mira, interesante. Sí. Ya, las mujeres pueden. Carlos. Yo quería ver si no han pensado ustedes pedir algún auspicio, algún apoyo de negocios, de pequeños empresarios de aquí de la... Hay varios negocios que nos están apoyando. Sí, hay varios. Pero nos apoyan en alimentación. Que es bastante importante porque tenemos hospitalizados en la veterinaria nativa, tenemos hospitalizados en la central veterinaria y tenemos refugiados en el refugio. Y comen bastante, mucho. Sí. Así que ellos generalmente nos están aportando todo el tiempo personajes de aquí de Ancud que tienen sus locales bien reconocidos y nos están aportando todo el tiempo. Rocío, ¿cuántos animales tienen más o menos refugiados ustedes? ¿En el refugio? ¿Sí? En el refugio hay 7 animales que son de la manada de las lobas. Sí, y nos quedan 5 lobas en el centro, que son, que no hemos podido atrapar, hemos estado saliendo de noche, porque de día es como un poco chocante para la población porque tenemos que andar con una escopeta de dardos. Entonces es bastante chocante para la población que ver a la mitad del día unas personas que anden con una pistola. Entonces lo hacemos de noche. El problema es que las perras ya son tan inteligentes que ellas ya de noche ya no salen. Porque saben que nosotros vamos a salir de noche, entonces si vas al centro no va a estar ninguna de las lobas. Entonces ahora estamos saliendo de día y estamos saliendo a las 12 del día en el banco. Y igual hemos tenido harta crítica de las personas porque no entienden de que le estamos tratando de sacar de su ambiente porque aparte están en celo. Entonces están generando un tremendo caos en el centro, entonces estamos intentando sacarla, pero no hemos podido porque son muy ariscas. De hecho, hasta con un dardo no se han quedado dormidas. ¿Y han tenido algún accidente? Gracias a Dios, no. Han intentado mordernos muchas veces ellas, las lobas, intentando atraparlas, pero es porque se sienten... agredidas. Se sienten encerradas, es por eso que atacan. Pero vamos preparados para que no dañen ni a mí ni a mis compañeros. ¿La mayoría o alguna proporción de esos perros tiene dueño? Porque mucha gente en un momento del día echan sus perros a la calle. Lo he visto allí donde vivo, los vecinos hacen eso. Es lamentable. Las lobas, ellos no tienen ningún tipo de dueño. Crecieron, nacieron y todo en el centro. Por eso que no se dejan tocar por el ser humano. Ellas son totalmente ariscas y no tienen dueño. Pero cuando ellas están en celo, aparecen perros que no están en el centro. Y por ejemplo, ahora se veían perros, por lo menos 5 con collar. Son perros de poblaciones que bajan al ver perras en celo y después vuelven a su casa. ¿Ustedes no han tratado de tomar contacto con los dueños en las comunidades, hacer charlas? Sí, hacemos educación sobre tenencia responsable de mascota en colegios, en niños sobre todo.
pero es un trabajo a largo plazo, el resultado se va a ver a largo plazo. Recién estamos hace como 2 años con los colegios, entonces es un trabajo largo, no se puede ver un resultado tan inmediatamente. Lamentablemente es así, para disminuir su población se requiere años. Rocío, puede que, hablo de la ignorancia, ¿lleguen perros del sector rural a la ciudad? Sí, los perros que vienen muchos kilómetros, cuando son abandonados y siempre van a tratar de llegar a algún punto donde tengan comida. Muchos perros sí se quedan en los campos y se vuelven silvestres, asilvestrados que se le llaman. Y generan un tremendo daño al ecosistema porque atacan a la fauna silvestre, como el pudú. Y los perros asilvestrados generan un daño mayor aún que estén en el centro. Mucho mayor. Entonces la gente no toma conciencia de que cuando va a tirar un animal al campo, piensa que la persona que viene del campo lo va a recoger y lo va a cuidar. Pero no siempre es así. El animal va a atacar a su cordero, va a atacar a su vaca, y si es que no tiene esos animales, va a atacar a fauna silvestre. Y genera un daño, y un daño que no se termina, porque el perro asilvestrado es muy difícil de atrapar. Y forma jauría. Y trabajan en equipo y son sumamente inteligentes como para atrapar. Puedes atrapar uno, pero toda la manada inmediatamente sabe de que tienen que estar en alerta porque ya atraparon a uno. Es muy difícil. Entonces, el llamado es que la gente no vaya a tirar animales al campo, y si no puede tener un animal, no adopte, porque es un problema que genera daño no solamente a la comuna, sino que al ecosistema. También. Carlos. Hay alguna otra especie que doméstica que ustedes puedan trabajar con ella también, que haya problemas, o solamente con perro. Sí, hoy en día solamente el perro está generando problemas por su alta tasa de natalidad. Por ejemplo, los gatos aún no son un problema en Ancud, porque el gato es de vida corta, tiende a vivir corto por ser tan curioso, mueren muy jóvenes. Y no se poblan de forma tal como el perro. Y el perro, aparte, depende mucho del ser humano. No así el gato, que puede ser independiente, puede vivir y ser independiente. Por eso que no se genera como un gran impacto en el gato como así el perro. Hay una pregunta que siempre se hace la gente, incluso a nivel mundial, en el sentido de: ¿cuál es el sentido que tienen ustedes de proteger este tipo de fauna, en este caso los perros, gastar dinero, gastar tiempo, cuando el hombre a veces tiene necesidades más grandes? Hay sectores donde hay mucha hambre, niños que mueren por enfermedades. ¿Cómo ustedes, digamos, qué responden a esa posición que es bastante fuerte? Sí, sí, hartas personas nos han dicho directamente: ¿por qué ayudamos a perros y no a personas? Es como una pregunta bastante típica, la verdad. Siempre nos preguntan. Y es bastante fácil o simple la respuesta. Nosotros trabajamos por los animales, sí. Porque nosotros creemos de que hay pocas instituciones que trabajen por los animales. No así, hay muchas instituciones que trabajan por los niños, hay muchas instituciones que trabajan por la mujer violentada, hay muchas instituciones que trabajan por las personas que sufren de hambre. Y nosotros creemos de que también deben de existir instituciones que trabajen por los animales. No es menor trabajar por un ser que no puede defenderse, que no puede hablar, que no puede solicitar lo que necesita. Entonces, por eso que nosotros creemos que debe haber humanidad en los humanos. ¿A qué me refiero? De que debemos tener empatía, no solamente con el ser humano, sino que también con lo que le rodea al ser humano, que son los animales en este caso. Yo me pongo en el lugar cuando veo un animal atropellado. Me pongo en su lugar, me pongo en el lugar de que ese animal necesita ayuda, de que tiene miedo, de que tiene frío, siente dolor. Por ende, voy a ayudarlo. Siempre voy a ayudarlo. Así mismo me va a pasar si encuentro un niño o una persona que esté accidentada. Voy a hacer todo lo posible por ayudarlo. Pero no veo una diferencia entre el humano y el animal. Para mí son seres vivos, seres iguales que sienten de cierta forma. Distintas especies, pero que sienten de igual forma. Entonces, por eso creo que las personas no debemos de ser egoístas y debemos de poder ayudar a todo lo que se nos presente, ya sea animal o persona. Y eso siempre como que le explico también a las personas cuando me dicen: ¿por qué no ayudas a las personas ¿por qué ayudas a los animales y no a las personas? Es por eso, porque, bueno, la agrupación también ayuda a personas. Porque al sacar perros de la calle o ayudar a la gente de escasos recursos que no tiene cómo operar a su perra, se le genera también una ayuda a las personas.
¿Directamente? Directamente, claro. Así que también lo vemos por esa parte. Rocío, esta organización tiene una responsabilidad alta en la comunidad de Ancud. ¿Cuánto tiempo les llevó tener el CANIL? El CANIL, nosotros como 5 años por lo menos, sí, estuvimos como con 2. Es que la verdad es que hubieron muchos alcaldes que pasaron, porque llevamos 10 años, sí. Entonces pasaron muchos alcaldes y nosotros solicitamos apoyo, pero nunca tuvimos como el recibimiento de un alcalde, excepto ahora, don Carlos Gómez, que nos ha ayudado bastante, la verdad. El único alcalde que nos ha ayudado hasta el momento. Y nos costó por lo menos 5 años de gestión poder hacer el CANIL y llevar los perros. En un principio se pensó llevar a todos los perros que podamos. Pero luego creímos que nuestro pensamiento se dio vuelta, porque creemos que sería como mal educar a la población decir, tenemos un CANIL y entonces la gente podría acostumbrarse a tirar a los perros y nosotros, claro, vamos a ir después. O te lo va a dejar directamente. Correcto. Vale. Entonces nosotros creímos que era como mal educar a la población y decidimos solamente llevar el problema que hoy en día estaba generando un problema en la en el centro, que era las lobas. ¿Por qué? Porque la gente cada vez que mordían a un niño o un adulto mayor, una persona, ¿a quiénes acusaban? A usted. A nosotros. Nosotros no tenemos ningún tipo de participación legal o responsabilidad. Somos voluntarios. En relación a eso legal, ¿ustedes no han pensado tener una relación legal, o sea, inscribirse como institución en alguna personalidad jurídica? Sí, claro. Estamos con personalidad jurídica. Ah, ya están. Sí, están. Hace años. Sí. De hecho, todos los papeles que nosotros hacemos como de adopción, esterilización, como al ser agrupación ya legal, son papeles legales. Cuando las personas adoptan un perro, firman un papel grande, que es como con copia, y el papel dice que me comprometo a tanto, tanto. Si no se cumplen ninguna de esas responsabilidades, nosotros podemos ir un día a visita y vemos que no se está cumpliendo, se retira el perro y se genera una denuncia por tenencia irresponsable de mascota, que son multas. Y la gente al adoptar sabe todo eso. Entonces hacemos de que las personas cuando adopten lo piensen mucho antes de adoptar. De hecho, cuando la gente ve eso, muchos dicen no, mejor no. Sí, porque hay un grado de responsabilidad importante. Y ahora con la ley Cholito aumentó la responsabilidad para las personas. O sea, ahora las personas tienen mucho mayor miedo porque la pena aumenta, ¿no? ¿Ustedes han visto algo de maltrato animal aquí en la comuna? Sí. ¿Sí? Sí, lamentablemente aquí en Ancud han habido maltratos bastante fuertes que nosotros no hemos impactado, como fue Canito, el perrito que quemaron vivo en Bellavista. Y ahora último tuvimos una perrita que fue violentada por una persona en el centro de Ancud. Entonces estamos con esas denuncias, con PDI y todo. Sí, son casos bastante fuertes, que hay muchos casos que no hemos publicado por la gravedad del caso. No lo hacemos público porque es tan fuerte para nosotros que creemos que puede ser muy hiriente para las personas demostrarle a qué nivel el ser humano puede llegar con un animal. Ser agresivo. Sí. Bueno, va a llegar el minuto que van a tener que señalarlo, porque de qué otra manera lo terminas, ¿no? Si la gente no toma conciencia. Si nosotros no vemos lo que ocurre con ejemplos vivos, en este caso, la es la única forma que no toma conciencia, no se concientiza. Y además que tomar también el peso de la acción que ustedes hacen en relación a mantener bien a los animales, a los perros en este caso. Ahora me cae la teja porque veo solamente perros súper viejitos en la calle, porque ellos no son peligro, digamos, en estricto rigor, pues, ninguno. Los perritos que están hoy en día en el centro generalmente no, ya son perritos viejos. Claro. Que en estado son perros ya comunitarios, que están siempre en el mismo lugar y ya no generan un daño, no muerden a las personas, son alimentados por la misma población, entonces no están generando un daño. Lo único que generan hoy en día un daño, si se podría decir así, son las lobas, que estamos en proceso de retiro todavía. ¿Y en qué sector aquí en el centro andan las lobas? Afuera del BCI. Del banco BCI. Siempre me llamaba la atención eso a mí. Sí, son todos iguales. Son todos del mismo color. Sí, son como plomas. Ellas son las lobas. Mira. Pueden ser hermanos porque... Sí, probable. Muy probable. Acciones que ustedes hagan en relación a reunir fondos. Ahora se viene la perrotón. ¿Cuándo? Sí, mira, la perrotón era
originalmente ayer, pero por tiempo de, o sea, por el clima, lo cambiamos. Y ahora el lunes recién vamos a tener la nueva fecha, pero va a ser, esperemos, dentro de los días de febrero, los últimos días de febrero. Esperemos que sea así, porque en marzo ya empieza el colegio y nosotros por lo menos ya empezamos ya, yo estudio, trabajo, y tengo el hijo, entonces ya el tiempo se disminuye. ¿Y en qué consiste la perrotón? Consiste en hacer un gran evento para recaudar fondos para la agrupación, para poder cancelar nuestras deudas en las veterinarias, que tenemos dos, en donde hay concursos, hay juegos para los niños, juego inflable, elegimos al Miss o Mr. Cancud, que son como elegir al perro más bonito de Ancud, o la perrita más bonita de Ancud, con jurado, hay premios tanto para el perro como para su humano. Así que es bastante entretenido, es todo un día en donde vamos a tener también un banco móvil, en donde la gente va a poder depositar en el mismo lugar, en la misma plaza, no va a tener que ir a un banco, sino que es mucho más fácil depositar ahí mismo. Y variedad de actividades, grupo musical en vivo. Y animación todo el día. Qué bueno. Sí. Mira, ¿ustedes lo han hecho? Sí, esta es la segunda versión de la Perrotón. El año pasado fue la Perrotón 2017 y ahora estamos con la 2018. Sí. Y bueno, y ahora también estamos con nuestra candidata reina, que estamos con nuestra María José Vicencio, nuestra candidata reina. Sí, estamos haciendo todo lo posible para que ella gane, porque ella es una integrante de nuestro grupo, que lleva 4 años ya trabajando con nosotros. Y ella amablemente aceptó ser la reina, porque todos los fondos que ella gane va a ser para la agrupación, para poder cancelar nuestras deudas. Así que estamos ahí trabajando mucho para que ella gane. Eso es una buena instancia, porque además la comuna se empieza a empoderar de la responsabilidad que tiene también. Claro, sí. En realidad, en relación a sus mascotas. Mira, ¿qué opinas tú de tener a los perros amarrados en las casas por ser, entre comillas, un sostenedor responsable? No, yo creo que si vas a tener un perro amarrado, mejor no adoptar. O sea, a nadie le gustaría estar toda su vida, 15 años, con una cuerda de un metro. No, yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que si quieren adoptar, tienen que tener un buen cerco. Y nada más que eso. Y tengo entendido que desarrollan un grado de agresividad mayor. Amarrados. Sí, cuando están amarrados por mucho tiempo y se sueltan, por ejemplo, que a la escoba, porque tienden a atacar a otro animal o a una persona que vaya pasando o una persona que vaya ingresando a su sitio. Entonces aumenta la problemática de tenerlo amarrado. Lo mejor es que si no puede tener una mascota es no tenerla, pero tenerla amarrado es inhumano, mejor que no. Me parece muy bien. Carlos. No, la alimentación es uno de los gastos mayores que se tiene cuando se maneja este tipo de animales. ¿Y en qué consiste la alimentación? ¿Es los pellets que venden o otro tipo? Sí, nosotros concentrados solamente, no le damos comida de casa. Solamente concentrado. Y un concentrado específico, porque los perros tampoco comen, son muy atrevidos, tampoco comen del alimento barato. Ellos comen alimento bueno. Exacto. Así que tenemos que comprarle sí o sí alimento bueno. Y también para mantener su pelaje, mantener su buena condición, porque los perros que nosotros tenemos en el refugio eran 13 y ya tenemos 7 porque le hemos dado una adopción. Las lobas, si bien son súper ariscas, una vez que ingresan y están una semana dentro del refugio, ya se adaptan al ser humano y se dejan acariciar, andan jugando, y ya hemos dado una adopción a muchos animales. Entonces queremos que los animales estén en las mejores condiciones, su pelaje hermoso, para que podamos poder darlo una adopción. La gente va hasta el refugio y adopta. O bien nosotros tenemos una página en Facebook en donde vamos subiendo las fotos de los perros que tenemos en el refugio y la gente los va adoptando. Hasta el momento nos quedan 7 y el plan es que saquemos todas las lobas y que en el refugio queden 0. Claro, ese es el plan, de que en el refugio ya no tengamos que tener que ingresar perros. Perfecto. Bueno, estimada Rosario, el tiempo Perdón, Rosario, cambié el nombre. El tiempo en televisión es súper rápido, vuela. Te agradecemos tu tiempo, te agradecemos la disponibilidad de haber venido a nuestro programa y te dejo las pantallas para que te dirijas a la comunidad antes de terminar el primer bloque. Ya, perfecto. Bueno, quiero hacer primero que todo un llamado a la población
de que se concienticen sobre lo que es la tenencia responsable de mascota, de que esterilice su mascota. Hay diversas campañas de esterilización, de que si no puede esterilizar su mascota o está escaso de recursos, llamen al fono público, que es el 66054240, o bien si ven una perrita que está en celo en sus calles, también nos avisen. Nosotros quizá no vamos a ir al minuto, pero sí vamos a tenerlo agendado para que podamos ir lo antes posible y poder solucionar el problema. También hago un llamado a la población de que voten por nuestra candidata reina, que es María José Vicencio. Nuestra candidata va a aportar todo el dinero para nuestra organización, para que podamos seguir trabajando y cancelar nuestra deuda veterinaria. Y también lo invito a que estén atentos a la página de Sociedad Verde para el gran evento de la Perrotón, que se viene pronto, ojalá dentro de los próximos días. Y eso, que sigan apoyando a nuestra agrupación, que cualquier ayuda que quieran entregar pueden dirigirse al Fono Público o al Facebook Sociedad Verde. Y eso, muchas gracias a ambos por la invitación. Es muy bueno estar hablando estos temas porque creemos que en conjunto Sociedad Verde, el municipio y la población podemos solucionar el problema de perros abandonados. Gracias, Rocío. Las puertas están abiertas para ustedes. Cuando necesiten dar a conocer algún hecho, alguna acción que quieran realizar, nosotros a la comunidad se la podremos comunicar. Perfecto. Nuestro programa de mediodía a medianoche, además, se transmite los días lunes y miércoles a las 21:15 horas por Canal del Sur. Vamos a un breve corte y volvemos.